¿Qué tal? Bienvenidos a Destino Televisión y hoy estamos en un destino muy especial como es Villa General Belgrano. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde estemos, pero aquí estamos, compartiendo con Sergio Favot, el intendente de Villa General Belgrano, esta recorrida para dar inicio precisamente a este programa. Un programa que va a tener la participación de muchos privados, de muchos establecimientos, para que usted comience a elegir también y ver la gran variedad de servicios que siempre hubo, pero hoy mucho más ampliada en la villa, con nuevos lugares y una oferta para todos los bolsillos. Bueno, una nueva gestión que acaba de comenzar hace poquitos días, ya empieza a caminar. Vuelve Favot a la intendencia de Villa General Belgrano, ya conoce el paño. Bueno, ¿cómo ha encontrado la villa, cómo ha encontrado el gobierno? ¿Cuál es la idea para estos próximos 4 años? En términos generales, la villa ha pegado un estirón importante. Creo que ese es el dato novedoso para mí, que lo vivo obviamente en el pueblo, pero conducir después un pueblo que es un 60% más crecido de cuando yo lo dirigí en el 2007, bueno, esto es un desafío, ¿no? Esto implica también una mirada sobre el destino turístico como producto, ver cuál es la oferta que tiene Villa General Belgrano para el turista, renovarla permanentemente dentro del perfil turístico que tiene tan característico Villa General Belgrano, afianzar ese perfil, pero también ir jugando con algunas nuevas ideas que estamos pensando, que es transformar a Villa General Belgrano en una reserva ambiental protegida, que permita que la gente realmente arribe a un destino como es el que nosotros anhelamos, ¿no? Que sea tranquilo, que dé paso a todas las actividades de toda la familia, que también tenga el complemento de las actividades más activas, pero que te proponga como un momento de vacacionar, ¿no? Es decir, bueno, voy a un lugar más tranquilo, más cuidado, en mucho contacto con la naturaleza, disfrutando de los servicios, de la gastronomía, de la hotelería, como están prestados en Villa General Belgrano, pero es más como para tomarse un descansito, ¿no? Sergio, un tema importante que te toca afrontar en esta gestión, que tiene que ver con el replanteamiento de lo que es la gran fiesta de la cerveza, la fiesta nacional de la cerveza, que se realiza. Un desafío, ¿no? Con un nuevo predio que hay que conseguir. Contar un poco con estas reuniones que están teniendo con las fuerzas vivas de la ciudad, con la comunidad, digamos, para decidir un proyecto futuro. Sí, nuestra fiesta empieza en el año 64 en la plaza de Villa General Belgrano, en Plaza José Hernández, como un festejo de unos inmigrantes alemanes que se juntaban a bailar un rato, a tomar una cerveza. Bueno, ese puñado de alemanes que se reunieron en el 64 ahí se transformó en una fiesta de 180.000 visitantes en la actualidad, ¿no? Que realmente abarca todo el espacio público de la villa. Y somos conscientes que no tenemos la infraestructura necesaria para albergar a tanta cantidad de público, ¿no? El consumo de la cerveza, recuerden ustedes, hace 30 años era de gente mayor, acompañaba la comida. El consumo en los 90 para adelante de la cerveza ha sido la presencia de las grandes marcas. La cerveza es la bebida más apreciada, más tomada, y aporta a un segmento juvenil que antes no tomaba cerveza. Bueno, la fiesta también fue mudando a eso, a ser mucho más juvenil. La fiesta crece a un predio contiguo a la plaza en el año 96, que no era de propiedad del municipio, pero está tan cómodo y lo usamos una vez al año, que en realidad siempre fuimos diciendo, sigamos haciendo la fiesta, hasta que un día y hace poco el dueño dijo, bueno, tengo otro proyecto por el predio, no vamos a poder hacer más la fiesta allí. Lo que disparó una conmoción en el pueblo. Seguro. Dijimos, claro, ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos la fiesta? Bueno, ese debate inició anoche. Nosotros queremos que haya un referéndum vinculante para que cada vecino con su voto elija la mejor alternativa para el predio de la fiesta. Y eso va a ser entre el 4 y el 11 de marzo. Vamos a ensayar este mecanismo de democracia directa para tomar la decisión entre todos. Y entre marzo y octubre sorprender a los visitantes de toda la provincia de Santa Fe y de todo el país y el mundo en nuestro nuevo predio, que hoy a 10 meses no sabemos cuál va a ser. Tenemos una gran capacidad de organización en la villa porque tenemos mucha gimnasia en esto, así que contamos que vamos a tener un predio fantástico. Bueno, Sergio, la verdad que gracias por recibirnos. La verdad que hemos pasado
unos días fantásticos recorriendo y conociendo lugares que en tantos años también de venir aquí a la villa no los conocíamos. Sí. Así que bueno, gracias por la recepción. Bueno, gracias a ustedes, Pablo Alejandro, al equipo de turismo de la Muni, que excelente, todo el fin de Pablo semana. Rubini y todo el equipo fantástico. Atrás de esto estamos tomando training, ¿no? Tomando ritmo de nuevo. Es agitada la agenda, pero es un gusto recibir los medios, amigos, ¿no? Que sabemos que hay una relación muy linda. Exacto. Y un saludo a toda la audiencia, a todos los santafesinos que nos vengan a visitar. Aquí nos acostumbramos al liso, nos gusta el shopping, carro un poquito más grande, un poquito para arriba, pero bueno, si es con liso la onda, también vendrá. Bueno, nosotros vamos a ir a una recorrida. Vamos a recorrer. Paseando todo el fin de semana, durante varios días en la villa, y como decía Pablo, descubrimos lugares realmente muy bonitos. Hicimos una visita a distintos lugares que tienen que ver con los servicios precisamente que ofrece Villa General Belgrano. Exacto, una recorrida completa. Vamos a visitar a los privados. Obviamente nos faltó muchos porque hay más de 180 establecimientos en la villa, pero seguramente ya los vamos a visitar también. Esta es un anticipo de cómo se viene esta Villa General Belgrano en este 2016. Así que los invitamos a hacer la recorrida en este destino de televisión especial, hoy desde Villa General Belgrano. CREP, Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias, único por sus características en todo el continente americano. Despierta elogios a nivel internacional por sus protocolos de salvataje por aire, agua y tierra. Su misión, bajar los índices de víctimas fatales por accidentología laboral en el complejo portuario San Lorenzo. A un año de su fundación, integra el Plan Nacional de Emergencia de Prefectura Naval Argentina. Capacita y entrena solidariamente a médicos de la Universidad Nacional de Rosario. El Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias está donde debe estar. Con un helipuerto modelo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, es el guardián de los trabajadores, porque las fatalidades existen. 70 asistencias en un año, entre accidentes de media y alta complejidad. CREP, Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias, pioneros en emergencias. Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina. Bueno, estamos con Martín aquí en Aires del Chapaquí. Martín, contanos un poco de qué se trata este lugar y qué servicios ofrecen en el medio del green. Sí, bueno, es un hotel que está emplazado en el medio de una cancha de golf, a unas 20 cuadras de Villa General Belgrano. Es un hotel que fue concebido como un lugar donde se prioriza el relax y el disfrute de los pasajeros, y desde la arquitectura, desde el diseño propiamente dicho, arrancamos armando todo un spa abajo, y desde ahí montamos 12 suites con todos los servicios. Lo primero fue el spa, es decir, pensado en el relax y en la comodidad del pasajero, ¿no? Sí, armamos un spa con una piscina lúdica, tomamos lo que se llama el concepto wellness de lo que son los spas de España, y armamos una piscina lúdica, un sauna húmedo para 6 personas, un sauna seco, ducha de sensaciones, duchas escocesas y demás. Hemos visto, además de las 12 habitaciones, que están rodeadas de servicio, piscina,
cocina, patio cervecero, salón de eventos, el salón comedor donde se sirve el desayuno. Contanos un poco todos los servicios que tiene. Bueno, tenemos, además de lo que trataba del spa, acá donde estamos ahora, que es el restaurante La Estaca, que el concepto es interpretar recetas de amigos, que nos acercan a amigos y nosotros las tratamos de interpretar para ofrecer a los huéspedes. Por supuesto, bueno, toda la parte de hotelería, hay un área exterior que tiene una piscina de dimensiones bastante generosas, y bueno, y tratamos de montar sobre eso una serie de servicios para que el pasajero pueda disfrutar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, ya sea acá arriba en el restaurante, o en la pérgola abajo, o afuera en la piscina, o en la misma habitación. La habitación, por el tamaño que tienen, y también tienen bañeras con hidromasaje. Entonces, también hay muchos pasajeros que optan a veces, cuando el calor aprieta como hoy, quedarse disfrutando un rato la habitación también. ¿A cuánto están de Villa General Belgrano y de todos los servicios? Estamos a 20 cuadras más o menos, 20 cuadras y unos 800 metros, porque como está en el medio de la cancha de golf, tenés que llegarte hasta el medio de la cancha de golf, acá en el Champagui Golf. Un lugar increíble y sobre todo mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, mucha tranquilidad, sobre todo por esto que está un poco más alejado de la ruta. Si bien está muy cerca del casco urbano de la ciudad, al estar un poco más alejado de la ruta le da cierta intimidad también, ¿no? Contanos un poco cómo pueden hacer los pasajeros, los turistas, para poder ir reservando o para ir mirando el lugar para programar su próximo descanso aquí. Bueno, tenemos presencia en las redes sociales, muy activamente en Facebook, y bueno, después los portales de turismo que generalmente la gente consulta, como es TripAdvisor ¿Cómo los busca ustedes? ¿Cómo los encuentran? Como Aires del Champaquí, con Y, lo único que tiene Y a veces cuesta por eso, pero como Aires del Champaquí y aparecemos ahí en los portales. ¿Abierto todo el año? Estamos abiertos todo el año, sí, no hemos cerrado ni un solo día, por suerte. Y un lugar muy joven porque tiene apenas un año. Tiene apenas un año, estuvimos mucho tiempo de obra, y cuando consideramos que ya estábamos en condiciones de ofrecer lo que estábamos buscando desde el comienzo, bueno, abrimos el año pasado. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitarnos. Contanos un poquito qué es Hebra. Hebra es un proyecto soñado de mi esposo y mío, fundamentalmente de mi esposo, que su actividad era totalmente diferente, y yo esto lo hice desde que era muy niña, al lado de mi abuela, de mi madre, de mis tías, pero nunca como emprendimiento. Y decidimos traer historia de nuestra familia a este lugar, que es Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, que es totalmente diferente a lo que la villa ofrece, pero que tiene la tradición familiar. Bueno, ¿qué degusta la gente aquí cada vez que viene? Fundamentalmente el té. Tenemos una variedad de 16 blends diferentes, todo Tenebras, además de la cafetería, además de la pastelería y la panadería, que es absolutamente artesanal. Se hace todo acá, amasado, con nuestras propias manos, no hay máquinas interviniendo en el camino. Estamos ubicados en un lugar de una profunda cultura centroeuropea. Uh-huh. Aquí vamos a encontrar las delicias de Centro Europa, ¿no? En el pueblo, en Hebras no. En Hebras lo que hay, sí hay una tradición uh-huh. europea, porque yo vengo de una ascendencia polaca, pero las recetas son de familia, ayornadas a la familia, a las tradiciones de cada casa, de cómo se manejó, totalmente artesanal y casero, ni siquiera adornado, ni solo para paladear. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, ¿qué nos recomendás? Todo. hay tortas de manzana, de chocolate, de naranja, con dulce de leche. No hacemos tortas de crema, pero hacemos algunas cosas que hemos innovado nosotros, que son los panqueques, tanto dulces como salados. Y tenemos una pequeña carta armada para celíacos. Uh-huh. Bueno, ¿dónde están ubicados?
Estamos ubicados en Villa General Belgrano, en Avenida San Martín, camino a Los Reartes. Es a unos 7 kilómetros de Los Reartes, más o menos. Fuera del centro comercial de la villa. Estamos en un lugar tradicional de Villa General Belgrano, que el que viene no puede dejar de pasar por el restaurante Los Pinos y por supuesto probar la cerveza Brunnen, que es una de las mejores que tenemos aquí en la villa. Bueno, gracias a ustedes, a toda la televidencia, a Rosario, ¿no es cierto? Porque realmente Rosario ha sido nuestro gran aliado, porque realmente viene mucha gente de Rosario, nos vienen a visitar. Aparte que queda cerca, porque si uno sale con la autopista ahora, en 4 horas está acá. O sea, uno se levanta a la mañana a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía te está tomando una cerveza. Una cerveza en pleno centro de Villa General Belgrano. Y contanos un poco la variedad que siguen haciendo ustedes y, por supuesto, los platos que ofrecen en Los Pinos. Bueno, nosotros siempre tenemos nuestra línea de platos alemanes, que es el goulash, el schlagplatte, el codillo de cerdo, el Kassler, ¿no? Como para darle una cosa distinta y que la gente cuando venga encuentre un atractivo, que es, ¿no es cierto?, la parte culinaria. Siempre va a haber lugar, porque hay como 500 cubiertos para que la gente esté cómoda, bien distribuido en un patio fantástico. Sí, siempre, y más que todo siempre hacemos espectáculos, shows, ahora vamos a traer un circo, ¿no es cierto?, porque para darle mayor atractivo y que uno no solamente venga a comer, sino también pueda pasar un buen momento. Después también tenemos todo el tema de la fábrica, las visitas guiadas. Las visitas guiadas hacemos 2 veces por día y más o menos tiene una duración de 1 hora. Entonces la gente así se compenetra y sabe bien cómo es el proceso de fabricación de cerveza. Estamos en la fábrica, que ¿qué cantidad o qué capacidad de litros tiene de producir? No, tiene una capacidad de 30.000 litros. Lo que pasa es que como los lugares turísticos es bastante cíclico, en el sentido de que por ahí tenés demandas muy fuertes en un momento y otras no. Entonces, pero está bien. Es una fábrica bastante importante lo que es a nivel de Córdoba y en la Argentina, ¿no? Cerveza siempre hay. Cerveza siempre hay y bueno, y también estamos desarrollando mejores mecanismos. Ahora hemos traído un maestro cervecero de Alemania, estamos haciendo convenios con Alemania y eso es importante porque ellos tienen también mucha experiencia en este tema, ¿no? Bueno, y en los platos, ¿qué es lo que elige el turista siempre? ¿Qué es lo primero que cuando llega prueba? Mira, depende también del clima, ¿no? Ahora que hace calor, está en las tablas de fiambres, o si no, las salchichas, la Knackwurst, Weisswurst. Pero después en invierno, el goulash, ¿no es cierto? El Schlagplatte, el codillo, ¿no? Que son cosas un poco con más calorías. Entonces, de acuerdo a las temperaturas, también uno va desarrollando. Igual que la cerveza. La cerveza, de acuerdo, hacemos cerveza de invierno y de verano. ¿La de verano cuál es? Son más livianas, ¿no es cierto?, más aromáticas, y las de invierno son un poquito más pesadas y más fuertes, ¿no?, porque uno necesita un poco de energía.
Bueno, Raúl, ¿cómo los encuentra la gente? Que es muy fácil encontrarlos ustedes aquí. Bueno, acá estamos en punto cero, claro. O sea, en el pleno centro de Villa General Belgrano, está entablado, es el lugar donde están los barriles de cerveza, y otra de las cosas que tenemos muy interesante, que es el edificio del medio que está, que es el patrimonio provincial, ¿no? Es es la posta del Sauce, que fue la primera construcción que se hizo aquí en Villa General Belgrano. Estamos en uno de los lugares clásicos de Villa General Belgrano, Blumen, que recibe a la gente de distintos lugares con todo lo que es la gastronomía típica centroeuropea, ¿no? Sí, exactamente. Es la especialidad nuestra, solo que no solo tenemos comidas típicas, pero realmente es el fuerte nuestro, es verdad. Contanos un poquito qué se puede degustar en este lugar. Bueno, lo típico, lo que todos conocen, que es el goulash, que es como un estofado alemán, húngaro. Está bien que hace mucho calor, pero hay gente que lo come igual porque es una comida muy tradicional nuestra. Después tenemos la knackwurst, que es la típica salchicha gorda, roja, que sale con chucrut y con papas alemanas. Después está la salchicha con chucrut o la weißwurst con chucrut. Wurst quiere decir todo lo que es embutido, entonces es knackwurst, weißwurst y salchicha con chucrut, que son los platos más típicos, más conocidos. Después otro plato que es muy lindo de gustar acá en estos lugares es el Schlachtplatte, que quiere decir plato de carnes. En ese plato tenés la oportunidad de comer todas las carnes alemanas, o sea, la costeleta de cerdo, la salchicha blanca, la salchicha roja y la viena, la tipo viena. No son como las salchichas de supermercado, puesto que tienen la particularidad de ser ahumadas. Tienen un sabor muy distinto al sabor de lo que uno está acostumbrado a comer. Son todos fiambres ahumados. Lo mismo el carré de cerdo también, es un carré ahumado, ¿no es cierto? Y bueno, y ese plato salen todas las variedades de carne con el chucrut y, por ejemplo, un puré de manzana o lo que la persona decida combinar. Bueno, y por supuesto acompañado con buena cerveza, más allá de los vinos que alguien quiera degustar también. Sí, esa es la particularidad nuestra, ¿no? Que tenemos todos cervezas artesanales, entonces bueno, es como más exquisito acompañarlo con cervezas típicas que uno no está acostumbrado y bueno, son realmente más especiales. Es como completar el paladar con eso, con la cerveza artesanal. Blumen está abierto todo el año, en invierno un lugar súper acogedor, bien calefaccionado y demás, por los fríos que hace aquí en la villa, y en esta temporada que se avecina, en el verano, un gran patio cervecero que da vista a la avenida principal, ¿no? Sí, eso es lo más lindo, que se puede disfrutar del parque, que es muy arbolado. Entonces hay juegos para los niños, hay espectáculo todas las noches del verano. Entonces siempre disfrutar del parque es algo que lo hace muy especial. Por supuesto también, si lloviera adentro es muy acogedor y están las dos alternativas, ¿no? Poder estar o adentro o afuera. Bueno, Leticia, ¿cómo se comunica la gente con ustedes? ¿Cómo hace reservas? ¿Cómo puede ver los platos que aquí se pueden degustar? Bueno, el teléfono nuestro es 03546-462568 o en la página del restaurante, en la página del Blumen. En cualquiera de esas dos direcciones lo podemos atender. Y si no, buscan por Avenida San Martín, casi saliendo. Julia Roca, no, la dirección exacta es Avenida Julia Roca 356. Es el restaurante con un gran parque, entonces, bueno, está sobre el final prácticamente de la villa, pero sobre la avenida principal. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos con Raúl y Sol. Bienvenidos a Destino Televisión y cuéntanos dónde estamos. Bueno, muchas gracias por la visita. Estamos nosotros, nuestro complejo se llama Aldea Kleinwald, uh-huh. Quiere decir pequeño bosque,
Y estamos en un lugar privilegiado porque muy cerquita del centro, estamos a una cuadra y media de la zona más importante de Villa General Belgrano, y a su vez estamos en un lugar muy bonito, con mucho verde, porque estamos frente al arroyo de la villa. Es un lugar muy tranquilo y los huéspedes muy fácilmente pueden acceder al centro, a todos los servicios que brinda Villa General Belgrano, restaurantes, negocios, recreación, artesanías. Y nosotros damos un servicio de APAR y cabañas. Nuestro complejo está totalmente equipado, o sea, los huéspedes tienen, en todos lados tenemos no solamente la parte de alojamiento, sino la parte de cocina, microondas, heladera, freezer, tenemos pileta con agua climatizada, tenemos servicio de buffet, servicio de desayunos opcionales, a veces también podemos dar algún servicio de media pensión. Y tenemos también recreación para los niños. Lo que mejor pueden encontrar los huéspedes aquí es un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy familiar, y cada uno tiene su lugar para, digamos, descansar, fundamentalmente un lugar muy tranquilo, y a su vez poder sociabilizar. Bueno, pero más allá de eso también nos hemos encontrado con un parque realmente increíble. Te recibe en esta época el olor al jazmín cuando sí. Traspasas la puerta y te encontrás con un lugar muy cálido, con mucho verde, que realmente te inspira a descansar. Sí, sí, sobre todo estamos buscando por aquel huésped que viene de la ciudad, viene del ajetreo de su trabajo y que busca un ambiente tranquilo y a su vez muy agradable. Sí, tratamos de darle durante todo el año. Nosotros estamos abiertos durante todo el año, tratamos de brindarle esa calidez, que fundamentalmente es lo que pensamos que viene a buscar el huésped. Nos encontramos con habitaciones para parejas, con suites y también para la familia. Es decir, hay una gran variedad para todas las edades y también en lugares dentro de este pequeño bosque muy reservado para poder guardar esa intimidad, para poder estar con los chicos tranquilos o bien en pareja. Claro, nosotros tenemos una oferta que varía desde la pareja, tenemos suite con hidromasajes dobles, tienen aire acondicionado, todos están equipados con LCD. Tenemos también la oferta de lugares para matrimonios con hijos pequeños. Y también tenemos cabañas grandes, que ya vienen o dos matrimonios juntos, o tres matrimonios, o grupos de familia, o grupos de amigos que quieran pasar unos días agradables, tenemos también lugar para ellos. Tenemos cabañas de tres dormitorios, tres baños, todas equipadas con aire acondicionado, calefacción central. Y también tenemos galerías con asadores cubiertos, tenemos suficiente cochera para todo el mundo. Así que tratamos de... atención familiar, nos hemos encontrado con toda la familia atendiendo. Aquí Sol, que es tu hija, tu señora, es decir, toda la familia abocada durante todo el día a atender al huésped. Sí, sí, tenemos la atención familiar, tenemos un excelente grupo de trabajo. Y bueno, desde que comenzamos, toda la familia, aún de pequeños, se han ido integrando. Ya son grandes, Sol es prácticamente la gerenta actual. Y fundamentalmente tenemos, nosotros además somos un complejo muy comprometido con el medio ambiente y fundamentalmente muy comprometidos con nuestra localidad. Siempre hemos tratado de aportar todo lo que podamos a nuestra localidad, porque pensamos que no solamente son los emprendimientos los que deben ofrecer un buen servicio, sino la localidad en su conjunto. Y creo que Villa General Belgrano tiene eso. Bueno, Sol, Raúl, coméntenos un poquito cómo los contactan, porque también tienen un teléfono y una página web, ¿no? Sí, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro número telefónico es el 03546-463833. También nos pueden encontrar en las redes sociales, por supuesto en Facebook, buscando en el buscador Aldea Kleinwald. Y si no, nuestra página oficial y diversas páginas que nos van a encontrar buscando en el buscador nuestro nombre, Aldea Kleinwald. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.